Fíjate, quiero preguntarte algo. Dos cosas, estamos sobre el tiempo y quiero que me hagas el favor de darme unas respuestas cortas sobre. Faltan temas que abordar. Por ejemplo, te voy a enumerar en respuestas cortas, antes de que me contestes, el cambio generacional. ¿Qué opinas de eso? Número uno. Dos, ¿qué opinas de Samuel García y Mariana? Porque es una pareja de gobernadores. Digo, gobernador y su esposa, ¿no? Amara Nuevo León, creo que es la oficina. Y luego en un ejercicio que es una respuesta cortita, te voy a preguntar algunas cosas. Pero te pregunto y respondo, que es un respondo. En este caso, el cambio generacional, que lo había notado aquí. ¿Qué opinas de eso, los jóvenes en lugares, El cambio generacional destruye. juzgados, magistrados? Porque hay magistrados jovencísimos. Perfecto. Hay dos, tres magistrados que trabajaron conmigo y ahorita se sienten bordados a mano. Esa es mi percepción, a lo Sí. mejor estoy equivocado, El cambio pero. generacional que se ha dado está destruido. O sea, no hay una, vamos, no hay el cambio generacional como lo estudiamos en las clases de filosofía en preparatoria, de decir, lo nuevo está transformando a lo viejo, mejorándolo. Por eso le llamo que está destruido. No hay esos acercamientos. No hay el yo te recibo para lograr una transición y te fortalezcas ya en tu ejercicio. Se ha improvisado definitivamente de manera institucional, que se ha deteriorado muchísimo lo institucional. Pongo un ejemplo así muy rápido, el efecto pandemia. ¿Cómo va a ser posible que se ha aprovechado de la pandemia lo que más nos dolió, que era precisamente que no podíamos hacer presencialmente nada? Y ahorita ya todo es presencial, menos precisamente la Administración de Justicia. Sí, es muy complicado. ¿Y qué? Así lo sospecho. Es una forma de cubrirte. No atiendo, no me comprometo, no explico, no Sí, le doy doy dando datos, no vueltas tengo. y Y se va, va está, y va, y va, y deteriorando el va. sistema de Y entonces nadie administración de me molesta. justicia. Tenemos Sí. una presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pues enclaustrada. Sí, pues. No hay nada. No lo conoce mucha gente y antes salían a los lugares a administrar y a impartir la justicia, que es lo que busca cuando una gente se acerca a un tribunal. Fernando, Y está muy complicado. mira, Ahora. todas las áreas de justicia deberían estar de puertas abiertas, Sí, pero totalmente. además con corredores donde vaya la ciudadanía con sus pancartas a pedir justicia. Sí, no pueden, no pueden entrar. Si no son cementerios Sí, prácticamente. no puedes ni entrar, No esa pueden es entrar. la verdad. Tienes que pedir cita con una semana de anticipación y luego para que te atiendan. Luego, ¿quieres con funcionarios de operativos? Que no tienen la capacidad en muchos Clara. casos. ¿Siempre están ocupados? Y luego, cuando logras tener una cita, pues definitivamente están ocupados en audiencia o están ocupados en algún sitio. Sí, no te resuelven aparte. Y luego, los números de la justicia son los únicos indicativos para ver el camino y el lugar a donde llegamos. No hay números. Acuérdate que lo manejan mucho eso, o sea, y lo hacen para la estadística. Mira, Y bueno. Fernando, mientras abramos las páginas rojas Y ahí te o de das cuenta. seguridad de los periódicos y estén llenos de personas fallecidas, desde accidentes de tránsito, que es un tema tan Sí. serio que no he visto nada de la alcaldía de Monterrey, nomás por Un referirme a la ejemplo. capital, que pudiera pensarse que se está atendiendo el No tema lo hay, gravísimo. no lo hay. No lo hay. Pero además se ríen de nosotros, Sí, es de una los burla. peatones, vehículos, ciclistas, de todo. No hay nada.
y no hay participación ciudadana que lo exija. Aprovechando el tema, ¿qué opinas del gobernador, te digo, de Samuel y Mariana? Mira. En una respuesta corta. Yo le aposté a él para quitar el efecto de los partidos. Uh-huh. Y así lo decía. No hice campaña, no hice nada, nomás simplemente yo decía, yo le apuesto. ¿Por qué? Porque por ser una persona joven, sin compromisos partidistas, iba a llegar sin compromisos. E iba a llegar obligado a pedir asesoría y acercarse a la gente de experiencia. Primera decepción, no lo hizo. Su equipo, con todo respeto. Si no tiene cuidado con ese equipo, bueno, de alguna manera le van a estar probablemente avalando cosas que el camino, como es muy joven, le va a pesar más. Si no le gusta que lo critique, pues necesita agarrar gente de experiencia que le sepa. Yo le aposté precisamente por eso, porque iba a saber escuchar, porque tenía la necesidad de escuchar, porque no le iban a imponer a nadie. No, pero sí le impusieron. Bueno, ahí está su error. ¿Por qué? Muy bien. Luego, si salimos de eso, tiene mucho por hacer, tiene mucha expectativa que no se engolosine. ¿Y de su esposa Mariana? Bueno, yo creo que es un factor determinante en la relación que tienen ellos dos, ¿verdad? Pero sí que no confundan quién es el gobernador y quién es la esposa del gobernador. Porque hay mucha confusión, eso. Pero es una terrible confusión, eso es constante, o sea, como que nos da la impresión el propio Samuel, ¿verdad? Que él no puede hacer nada si no está siempre con su mujer. Que no es malo. Sí, pero está creando una percepción equívoca de las cosas. No es malo. A mí me encanta andar con mi mujer. A mí también, pero... Y a lo mejor abre más puertas mi mujer que yo. Sí, pero hay límites. Bueno, no hay que hacer sentir que verdaderamente te quitan tu mujer. Y entonces sí te quedaste mirando para todas partes. ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? Fíjate, nadie lo había dicho así con esa claridad. Pero bueno, te está viendo ahora. Tu paso por el gran periodo, que es el norte. ¿Qué experiencia? Haciendo una respuesta corta. ¿Qué experiencia? Fíjate que una experiencia maravillosa. ¿Eh? Yo escribí prácticamente del año del 86. Sí, con mi columna de cada lunes hasta ahora aproximadamente un año en que ya definitivamente quise recuperar mis viernes. Era un trabajo periodístico que yo desde el principio los viernes para no acelerarme un sábado o domingo y planear perfectamente bien lo que quería yo transmitirle a la gente en cuestiones jurídicas a través de la columna Legítima Defensa. Un ciclo que terminó. Abogado muchos años. Sigo siendo de alguna forma el abogado. Uh-huh. Y bueno, un ciclo concluido. Vamos, me inquieta, por supuesto, porque hacen falta tratar temas jurídicos. Sí, desde luego. Serios en los medios de comunicación. ¿Cómo no? Muchísima falta. La gente, lo admito, me pregunta, pero Alfonso, ¿cómo es posible? Alfonso, yo, tu columna, yo se la pasaba a mis amigos, gente que no estaba ligada a las leyes, pero todo eso. Fue una gran experiencia porque, curiosamente, durante los años, que fueron más de 30, fuimos sentando las bases del nuevo periodismo que respete más al lector y al ciudadano. Precisamente entendiendo que ya la gran influencia periodística era insuficiente para seguir maltratando de alguna manera los derechos fundamentales de la gente, con impresiones, con falta de respeto al nombre de la ciudadanía. Si yo no te permito y te presto mi nombre, ¿por qué me lo mencionas en tu periódico? Menos mi imagen también. Sí, claro. Derechos fundamentales en la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces se vino dando con ejemplos de errores que los detectábamos en el mismo periódico. Sí. Decíamos, miren, señores, esto ya no. Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, se fue asimilando eso, haciendo que prevaleciera el respeto perfectamente bien a los derechos fundamentales
de la persona. De la ciudadanía, de las personas, de los lectores, y el acceso a los medios, y luego, bueno, a la aclaración, por supuesto, por los mismos medios, ¿no? Por último, para concluir, mi querido Poncho, es en respuesta de una palabra, te voy a mencionar algunas cosas, tú me dices, ¿qué significa tu esposa para ti? En una sola palabra. Sin mi esposa no habría nada después de que nos casamos. ¿Tus hijos? Mis hijos maravillosos, un encanto, definidos, formados, ya en libertad con su fortaleza de sus alas. Tengo una hija que está en Singapur, casada con un bebito hermoso, nuestro nieto de 3 años. Qué hermoso. Maravilloso. Otra niña, ¿verdad?, que desde que se casaron se fueron al extranjero. Y Poncho, mi hijo el mayor, ¿verdad?, que vive con su pareja aquí mismo en Monterrey, que nos hace casa, ¿no? ¿Tu papá y tu mamá? Mi papá y mi mamá nos duraron, y eso fue una de las cosas maravillosas de nuestra vida, ¿verdad?, porque nos acompañaron prácticamente después de sus 73 años de casados. Mi madre murió hace un año. Mi hermana la mayor cumple 80 años presente el sábado 17. Uh-huh. El alto significado de que siempre... Todas nuestras reuniones, todas nuestras fiestas, nuestras alegrías, pero además una madre muy liberal y un padre conservador, católico. Ejemplares maravillosos. Nunca les vimos un pleito. No sé dónde se irían a pelear, ¿verdad? Pero se van los iban. Así sucedió. Muy bien, Fernando. ¿Tu presente? Mi presente, estoy definiendo ese aspecto particularmente, ¿no? El tema de corrupción fue materia de mi tesis doctoral, ¿verdad? Tengo una gran apertura con amigos extranjeros, principalmente españoles, algunos argentinos, en donde debatimos mucho el tema precisamente de la corrupción, ¿no? Yo creo que vamos a insistir porque, híjole, pero qué terquedad. Y vuelvo con los diputados. Me conmovió muchísimo. Por triste y por pobre, cuando les detecta el periódico que en un mismo día facturaron demasiada gasolina a cada uno de los diputados para justificar su bono que les dan de gestoría. Y justificar 4, 5, 6 mil pesos, apúrate, porque se necesita la factura para meterla. Un problema. Qué indignos se vieron y qué poco silencio y actuación de las autoridades, en algo tan evidente y tan burdo, cuando en otros países ministros han perdido su trabajo, precisamente por la alteración de 30 euros, ¿verdad? Sí. O 30 libras. De su lo que sea, pero es una indignación. El tema de la corrupción, Fernando, sí, no lo suelten. Sí. Ustedes insisten mucho. Nosotros estamos mucho. Manejando mucho. Necesitamos apoyo de gente como tú. Yo estoy... Totalmente a tu disponibilidad y de todo tu equipo. Finalmente, mi querido Poncho, un mensaje que le quieras mandar a la gente que nos ve. Hay que insistir muchísimo en cambiar ya el discurso familiar, el discurso de los amigos, el discurso de las escuelas. Ya estar evitando echarle la culpa prácticamente a los demás en razón de lo que nos está aconteciendo. Si nosotros lo padecemos, nosotros tenemos que buscarle la mejor respuesta. De manera que la invitación es muy clara. Quitémonos de aquellas cosas que nos entorpecen la mente nada más, que nos confunden, que nos hacen más vulnerables para que los demás nos utilicen y nos aprovechen, para empezar a exigir con nuestra presencia, con nuestra insistencia, de que las cosas mejoren. No dejemos nada pendiente. Tengamos que acercarnos con quien le corresponda, del área que sea, para que las cosas mejoren en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro desarrollo. Definitivamente. Fernando, nomás sí. Recuerdo, y la vida me llevó a ser director de la Escuela de Leyes del Tecnológico. Vi... Por supuesto, lo disfruté y de ahí el aprovechamiento para poderle preguntar a todos los demás directores de escuelas de derecho qué penalista tenían como su profesor. Y ninguno me supo dar una respuesta que convenciera
que en Nuevo León se están preparando los penalistas. ¿Qué necesitamos? No hay. Luego, uno de mis cosas en el presente, insistir claramente. Criminología, los licenciados en criminología, que tanto urgen, y se lo dije al presidente, al gobernador Fernando Canales desde entonces, la bandera de Nuevo León es la seguridad. Y tenemos abandonados los criminólogos. Siguen abandonados. Si no los dejamos emanciparse de los juristas que forman la Facultad de Derecho y que se vayan a formar su propia Facultad de Criminología, que lo he tratado con varios rectores, ahí está. Y lo dejo como inquietud también, Fernando. Pues una vez más, aquí entre el pan y el circo, para pan y circo, donde tuvimos muy buena plática y obviamente algo de pan y mucho de circo. Hasta la próxima. Muy bien. Mucho. Esta es la frase.